implementando nuestro protocolo habitual, que es incluir pacientes de manera algo restrictiva. Pacientes con TV clínica que tengan registro electrocardiográfico o registros de DAI, de taquicardias ventriculares, potencialmente tolerables durante la cartografía. El setting de catéteres habitual que empleamos es un decapolar en el seno coronario, un catéter de fijación activa en el ápice del ventrículo derecho como referencias del sistema Insight, y un deflectable a ventrículo izquierdo por la vía convencional transaórtica o transeptal con vaina dirigible, especialmente si se emplea un sistema de navegación remota magnética. Entonces, el primer paso es intentar inducir la taquicardia ventricular clínica con el protocolo convencional de Josephson. Si la taquicardia ventricular clínica es inducida, es estable y es bien tolerada, pues en este momento, durante taquicardia, comenzamos a hacer la reconstrucción anatómica de la endocárdica del ventrículo izquierdo, y ya durante esta cartografía inicial comenzamos a marcar la zona de interés, potenciales fragmentados, potenciales precoces, potenciales diastólicos. El segundo paso sería una cartografía más detallada una vez construida la anatomía e intentar una ablación focal. Y el tercer paso sería intentos de reinducción de esa taquicardia que hemos abordado. En caso de que tengamos taquicardias no cartografiables porque no sean inducibles o porque no sean toleradas, pasamos a la catetización del sustrato en ritmo sinusal o durante estimulación en el ápice ventrículo derecho, pero de eso yo creo que ya ha hablado el doctor Torrecilla sobradamente. Entonces, con respecto a las reconstrucciones tridimensionales que se realizan con el sistema Insight, pues muchos piensan que una limitación importante es la calidad de la reconstrucción anatómica. Y eso es verdad. Es, a primera vista, menos realista que la que aportan otros sistemas, pero es verdad que el propio sistema Insight tiene formas de corrección. Y una de ellas es un ajuste que se llama ajuste field scaling, que consiste en una reparametrización de la geometría en función de una medida real, que en este caso es la distancia entre el electrodo y la longitud de los electrodos del catéter con el que se ha realizado la anatomía. Y simplemente esta estrategia tan sencilla permite transformar la anatomía que teníamos previa, que era ciertamente muy poco realista, en esta, que es mucho más visualmente más realista. Aunque esto no aporte ni reproducibilidad espacial, ni precisión espacial, ni nada de eso, al igual que en nuestra opinión tampoco aporta la fusión. Pero bueno, pero es verdad que visualmente mejora. Durante taquicardia, cuando la taquicardia lo permite, cuando es suficientemente tolerada, cuando el paciente está bien, algo que se puede hacer es una cartografía de activación, como la que tenemos aquí. Quien esté familiarizado con el código de colores del sistema Insight, pues puede percibir que lo más precoz es blanco, a diferente de otros sistemas que es rojo, y lo más tardío pues es azul y morado. Entonces, con esta cartografía de activación, que es una cartografía, y lo gris es la cicatriz, con una cartografía de activación de bastante densidad de puntos, se puede intuir que el circuito puede ser este, que puede ser este, o bien que puede ser una figura de 8. Otra cartografía posible, que también empleamos habitualmente, es la cartografía de ciclos de retorno. Marcamos en color blanco las zonas con ciclos de retorno menores de 10. Es el mismo paciente. Vemos que la distribución de ciclos de retorno menores de 10, ciclos de retorno buenos o ciclos de retorno exactos, no es compatible con ninguna de las hipótesis sugeridas por la cartografía de activación. Vamos a ver esto mismo en otra vista. Vemos por dónde los ciclos de retorno nos indican acabar el circuito, y si aumentamos mucho la densidad del mapa de activación con muchos más puntos, que vemos que están en una zona a la que no pudimos acceder inicialmente reconstruyendo la anatomía, cosa que ya ha comentado el doctor Torrecilla y que ciertamente sucede en algunas ocasiones, vemos dónde está la zona de giro del circuito alrededor de un importante aneurisma apical. Y esta localización del circuito no la teníamos de ninguna manera con una cartografía de activación de muy elevada densidad. Solamente nos la dio la cartografía de ciclos de retorno. Con respecto a la cartografía de ciclos de retorno, lo que nos permite es la localización y la cuantificación del tamaño de la porción endocárdica de los circuitos de taquicardia ventricular, porque nos va a marcar en color blanco, el color que nosotros elijamos, las zonas de ciclo de retorno exactos que corresponden a la zona protegida, pero también al loop externo por donde está circulando el circuito activo de la taquicardia. Y nos va a permitir intuir espacialmente dónde se encuentra esa zona protegida.
Nosotros la cartografía de ciclos de retorno utilizamos la siguiente codificación. En blanco los ciclos de retorno menores de 10 y exactos, en rosa los ciclos de retorno de 10 a 20, en rojo de 20 a 30 y en la, siguiendo en, la, en el espectro de colores del sistema, pues los siguientes ciclos de retorno según van siendo más largos, ¿no? Ciclos de retorno exactos según van siendo más prolongados y los más largos nos darán colores azules y morados. En nuestra experiencia hemos hecho 11 pacientes consecutivos utilizando esta cartografía, que realmente son 12, pero lo que pasa es que el último es tan reciente que no está aquí incluido. Taquicardias hemos cartografiado 13, que realmente son 15, porque las últimas no están aquí incluidas. Y hemos obtenido éxito de estos 12 pacientes iniciales en 11. Bien, ahí vemos la edad, vemos que la mayor parte de ellos tenían cardiopatía isquémica previa, aunque había unos con otras patologías, como displasia remogénica, un paciente valvular con disfunción ventricular y un paciente con un antecedente de miocarditis. Son taquicardias, naturalmente, con una longitud de ciclo suficientemente lenta, suficientemente tolerada, como para permitirnos una cartografía muy detallada y el número de mapa, de puntos de mapa de ciclo de retorno son, de mediana tenemos 22, pero en algunos casos hemos llegado a hacer hasta, fijaos, 47. La superficie con ciclo de retorno exactos endocárdica pues nos ocupa en mediana un 20% de la superficie endocárdica total. Y aquí lo tenemos, ¿no? Esto es el porcentaje de la superficie endocárdica total que ocupa la zona con ciclos de retorno exactos, que mediana 20%. Y tenemos la distribución de los valores en nuestros pacientes. Aquí tenemos otro caso. De nuevo es una cartografía de activación. En este caso la cartografía de activación pues nos indica que el circuito está atravesando ese canal en la cicatriz. Vemos que ahí la zona azul corresponde y morado efectivamente a potenciales tardíos, la zona blanca y roja potenciales fragmentados precoces. Y vamos al mapa de ciclos de retorno. Esta es la misma imagen, en la misma vista, solo que he quitado la corrección field scaling. Y entonces vemos que la zona blanca, como el circuito baja por ahí, como ya intuíamos en la cartografía de activación. Vamos a ver ahora la porción inferior. Sigue viniendo por aquí, atraviesa toda la cara inferior. Toda la cara septal sube y vemos una visión superior y está, es un circuito que está dando toda la vuelta alrededor del ventrículo a través de ese canal que veíamos aquí mejor caracterizado en, este, en esta cartografía de activación y de voltaje. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, antes mencionaba la doctora Recilla la posibilidad de que de los canales que están localizados entre la válvula mitral y una zona de cicatriz. Bien, pues aquí lo que tenemos es una cartografía de ciclos de retorno de una taquicardia ventricular que está girando en su totalidad alrededor de la válvula mitral. Vemos toda la zona de ciclos de retorno menores de 10, toda la zona blanca está localizada alrededor de la válvula mitral, con ese sentido de giro. Entonces, en este caso, intentamos hacer una línea endocárdica entre el anillo mitral y una zona de cicatriz que estaba un poco en la cara inferolateral y no tuvimos éxito a pesar de completar la línea con múltiples aplicaciones. Como el circuito estaba ahí localizado, necesariamente ahí porque no localizaba el mapa de ciclos de retorno, fuimos a epicardio. Y en epicardio encontramos una zona de precocidad con encarrilamiento oculto y una única aplicación ahí terminó la taquicardia. Y lo sorprendente de este caso es que es un circuito de una taquicardia ventricular perimitral perfectamente localizado en la zona endocárdica, pero que justo en la zona protegida, la zona crítica del circuito, es accesible únicamente desde el epicardio, dando idea de la tremenda complejidad tridimensional, la citoarquitectura de estos canales de conducción responsables de la taquicardia ventriculares. Con respecto a los pacientes que empleando este abordaje hemos tenido éxito epicárdico, pues han sido 3, en 2 de ellos tenían procedimientos previos fallidos sin realización de mapa de ciclos de retorno y en 2 de ellos además hemos encontrado que en la zona endocárdica no tenemos ciclos de retorno malos, sino que en muchas ocasiones tenemos zonas de ciclos de retorno buenos, muy amplias y muy discordantes, o zonas de ciclo de retorno más 20, más 30, y por supuesto zonas en las que no tenemos nunca precocidades endocárdicas. Ese sería un caso, ¿no? Si nunca, eso es un paciente con una taquicardia ventricular con zona de éxito epicárdica, pero tenemos una cartografía de ciclos de retorno endocárdica. Y vemos que tenemos una zona muy amplia en toda la cara septal, toda la cara anterior, incluso parte de la cara lateral, que tiene ciclos de retorno pues más 30, más 20, por aquí había alguno de más 15, o sea, pero incongruente. No conseguimos focalizar un circuito endocárdico. Fuimos a epicardio y encontramos una zona de éxito, una aplicación focal y se quitó la taquicardia.
Otro caso de éxito epicárdico sería este paciente, en el que vemos, igual, vemos dos puntos muy separados, muy discordantes, con ciclos de retorno buenos, y una zona amplísima con ciclos de retorno más 20, más 30, nada congruente, nada que nos permita explicar un circuito endocárdico cabal. Un mapa de activación, no tenemos ninguna zona precoz, igual, se fue epicardio y una única aplicación con los criterios de éxito referidos antes por los doctores Cille, pues terminó la taquicardia. Los problemas con la cartografía de ciclo de retorno, pues uno de ellos es este. Es un paciente con un circuito inferior, con un infarto inferior. Aquí está hipotéticamente representado, una única aplicación. Lo terminó, pero el problema que tenemos es que estaba impregnado de procainamida, tenía un bolo de procainamida una hora antes del procedimiento. La longitud de ciclo de la taquicardia era bastante variable y tenemos algunas zonas de ciclo de retornos discordantes que no concuerdan con el resto de la cartografía. Entonces, esta sería una limitación, bueno, muy lógica. Tenemos aquí otro paciente en el cual el problema con el que nos encontramos es que la zona de éxito, que está aquí en esta bolita roja, corresponde a una zona con ciclo de retorno teóricamente malo, de color verde. El problema aquí fue posiblemente la asignación del tiempo de activación local en un electrograma de estas características. Eso se trataba de un paciente con un circuito localizado exclusivamente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el único caso en el que hemos fallado. Y se trata de una paciente con una displasia ritmogénica. Aquí tenemos una reconstrucción tridimensional del ventrículo derecho, la válvula pulmonar aquí arriba, el ápex. Aquí tenemos una visión en OAD modificada. Y aquí tenemos una visión septal del ventrículo derecho. Esto es una cartografía de activación, también de mucha densidad de puntos, en la que tenemos una zona de mayor precocidad aquí, en la zona septal basal, pero que ciertamente no es una zona de precocidad buena. Una tube muy bien tolerada, hicimos una cartografía de ciclos de retorno que nos muestra que está aproximadamente girando alrededor de la válvula mitral, de la válvula tricúspide, perdón, pero no conseguimos cerrar la porción medial, la porción septal del circuito, que es lo que falta aquí, por vía endocárdica. Se hicieron varias aplicaciones en la zona de mayor precocidad endocárdica, tanto por la zona septo-derecho, son las aplicaciones rojas, como septo izquierdo, que son las bolas marrones, no se consiguió éxito. Una posibilidad hubiera sido un abordaje epicárdico, pero por la localización posible de la zona del circuito que nos falta, por ser la taquicardia bien tolerada, pues en ese momento se desestimó. Las críticas a un abordaje como este, pues a pesar de lo sorprendente que nos ha mostrado el doctor Torrecilla, que en su experiencia el 61% de las taquicardias son cartografiables, la verdad es que otros autores reducen extraordinariamente este porcentaje, ¿no? Incluso hasta el 7-10% y los más optimistas 20%. La realidad puede ser otra, pero sin duda la idea está muy difundida de que los circuitos de taquicardia ventricular estables, cartografiables con tantos detalles, son pocos. La otra limitación de un abordaje como este es la inducción de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular rápida con la sobreestimulación. Entonces, en nuestra experiencia, es verdad que se han inducido otras taquicardias, entre 1 y 3 en 9 de 11 pacientes, taquicardias con longitudes de ciclo menor de 300 milisegundos en 9 de 11 pacientes, taquicardias rama-rama en ninguno, FV en 2 de 11, y que han necesitado una o dos cardioversiones o desfibrilaciones 5 de 11 pacientes. Pero finalmente, los circuitos de taquicardia ventricular tienen una gran variabilidad y gran heterogeneidad en su arquitectura tisular, que no es del todo perceptible con un abordaje exclusivamente endocárdico en algunas ocasiones. La cartografía de ciclo de retorno es una herramienta útil para definir la extensión de la porción endocárdica de estos circuitos y en ocasiones, como hemos visto en algunos de los casos, resultó decisiva para el éxito de la ablación.